Arizmendi la Antigua está en el río Jaya. No se lo ha llevado todavía. Él no va a decir cómo andan las cosas por ahí. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Adelante, buenos días. Estudio a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Desde tempranas horas de la noche, una ligera llovizna ha bañado la ciudad del Jaya. Esto debido a la tormenta tropical Isaías, la cual aumentó sus vientos máximos sostenidos a 95 kilómetros por hora, mientras mantiene su rumbo hacia el territorio nacional, moviéndose hacia el noroeste a 33 kilómetros con vientos sostenidos de tormenta, se extienden a unos 65 kilómetros del centro, escribió en Twitter la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. En tanto que el boletín publicado a las 4 de la mañana indica que la tormenta tropical Isaías a esa hora se ubica en la latitud 15.9 norte y longitud 67.6 oeste, a unos 300 kilómetros al suroeste de Santo Domingo. La tormenta tropical ya está causando fuertes lluvias y ráfagas de viento en la vecina isla de Puerto Rico, continuando su trayectoria hacia la República Dominicana, según el boletín intermedio número 8 de advertencia del Centro Nacional de Huracanes estadounidense. El Centro de Operaciones de Emergencia COE aumentó a 8 las provincias en alerta roja ante el impacto de la tormenta tropical Isaías por la República Dominicana. En ese sentido, las provincias en alerta roja son San Cristóbal, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Azua, Peravia y Barahona. Destacar, señores, que nos encontramos en estos precisos momentos en el puente que comunica la comunidad de Jaya, en el puente de que lleva el mismo nombre, el río Jaya. Y aunque desde anoche se han sentido las precipitaciones, fíjense el caudal que mantiene el río Jaya, un caudal prácticamente nulo. Esto debido a que no ha llovido en la parte norte, en la cordillera, la parte norte de la ciudad de San Francisco de Macorís. Y nosotros repetimos, la tormenta Isaías mantiene su curso hacia la República Dominicana. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias, Arizmendi. Nadie duda, pero caramba, a veces las cosas no pueden a pensar. Bien, gracias, Arizmendi, por el reporte interesante. ¿Qué vaina es? La sombrilla está combinada con el micrófono. Sí, eso es. Y con el cielo también. Óigame. Y con el entorno. Y el entorno verde.